Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este cuarto capítulo y último del afilador de cuchillos. Les hago un pequeño resumen para los que no vieron los capítulos anteriores. En el capítulo 1 vimos cómo hacer la parte esta, este sistema para registrar los ángulos que queremos de afilado, para subir y bajar y también para deslizar la varilla. En el segundo capítulo vimos cómo hacer la prensita para agarrar los cuchillos. Y en el tercer capítulo vimos cómo hacer este mecanismo para sostener los taquitos de lija que vamos a usar. Y también para agarrar una lima. Bueno, ahora lo que vamos a ver en este cuarto y último capítulo es cómo hacer los taquitos de lija. Y bueno, la madera que vamos a usar es esta, que es un recorte. Sobrantes de otros trabajos. Y bueno, y tienen, como ven ahí, 19 centímetros de largo por casi 3 centímetros de ancho cada una. De acá voy a sacar dos. Y el espesor es de 1,7 centímetros. Yo el largo se lo di para aprovechar lo más posible el ancho de las lijas. Esta es una lija completa. Entonces voy a sacar listones a lo ancho. Bueno gente, sin más, comenzamos con el trabajo. Vamos a arrancar cortando acá y después a lo largo. Y ahora a lo largo. Ya los tengo cortados, ahora a lijarlos y a dejarlos bien derechitos. Bueno, una vez que ya tenemos todo bien lijadito y recto, lo que vamos a hacer es hacerle unas muesquitas. No en el centro, sino un poquito por ahí. Porque lo que yo quería hacer, principalmente para este método, es que sea fácil de cambiar las lijas. Pero creo que se me fue la mano porque las voy a agarrar con banditas elásticas. Más fácil que eso, imposible. Así que le vamos a hacer unas muesquitas a las dos. Y esto se lo hacemos con la lima. Ahí estaría una. Y ahí ya tengo las mosquitas hechas. Por donde van a pasar las banditas. Y ahora lo que voy a hacer es cortar la lija de la medida. Marcamos con el taquito. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente aprovechar la muesquita que le hicimos para que encastre la bandita elástica. La tensamos bien. Y ahí está. Si nos queda un poquito floja,
tiramos de acá de los bordecitos que sobraron. Y ya estaría. Bueno, yo hice dos más aparte. Acá le pueden ir agregando los granos de la lija. Este 400, 600, 1200 y 1500. Y ahora la vamos a probar en el mecanismo que hicimos para sostener los taquitos. Vamos a probar este de 1200. Y ahí quedaría. Si necesitamos que quede más apretado, más sujetado, apretamos la tuerca o traemos el tope más para acá. Podemos sostenerlo desde acá atrás o de la manijita que hicimos para estar más seguros. Bueno, y ahí ya nos quedaría listo para trabajar. Lo único que voy a hacer ahora que me falta es pintarlo con un barniz. Voy a usar este barniz, que es un barniz al agua. Está muy bueno y es muy práctico porque no tiene olor y seca rapidísimo. Y aparte no contamina el planeta. Bueno, y ya tenemos todo barnizado. Como ven, el barniz es incoloro. Simplemente le da una capa de protección nada más. Y también barnicé las maderitas estas. Y ya tengo montado el cuchillo ahí para probar. Una de las cosas que hubiese hecho modificado es esto, que lo hubiese hecho un poco más largo. Para tener más ángulos de filo. En este caso va bien ahí, yo ya lo probé. Está justo el ángulo. Pero quizás después la cambie la varilla esta y la haga más larga. Bueno, para afilar simplemente lo apoyan y van pasando de esta forma recorriendo todo el filo. O van haciendo círculos. Eso véanlo ustedes. Y el grano de lija depende del filo que necesiten. Y seguimos de este lado. Bueno, vamos a hacerle unas pruebas con un papel para ver si agarró filo o si todavía le falta. Está bastante bien. Bueno, como ven quedó muy bien, muy contento con el resultado. Le haría falta una pasadita nomás con un asentador de cuero y ya estaría listo para trabajar. Bueno gente, hasta acá el cuarto y último capítulo del afilador de cuchillos. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil por si quieren hacer uno. Espero también que hayan disfrutado este nuevo formato o esta nueva forma de subir videos así en forma de serie. Yo en particular lo disfruté muchísimo y les quiero agradecer a todos por apoyar el canal, por apoyar este proyecto, a todos los que miraron cada uno de los capítulos y a los que no lo miraron, se los voy a dejar acá abajo en la descripción, les voy a dejar el resto de los capítulos. Así que bueno, de mi parte muy contento y muy contento también con el resultado, la verdad que quedó bastante bien, quedó muy bien, sobre todo quedó muy útil y aparte es algo que necesitaba hace bastante. Así que bueno, recuerden suscribirse al canal, los que aún no lo están.
Y también síganme en Instagram, que se lo voy a dejar por acá abajo. Ahí voy subiendo fotos de los proyectos que vienen acá para YouTube. Voy adelantando los proyectos, digamos. Y bueno, gente, como siempre les digo, que si les gustó, me regalen un like. Compartan, que yo subo mucho al canal. Recuerden suscribirse, los que aún no lo están. Y que tengan un hermoso día y nos vemos en un próximo video. Adiós.